Saludos perversas deidades, bienvenidos al juego en el que no importa lo que hagas, siempre todo acabará con una extinción masiva. Efectivamente, estamos ante Worldbox. Y así es, mis pequeños aprendices de psicópata, estamos de vuelta tras mucho tiempo con este peculiar Worldbox, un simulador de Dios básicamente en el que vas a poder hacer, pues en realidad lo que te dé la gana. Este juego es la definición perfecta de lo que es un sandbox, una caja de arena para que tú construyas y destruyas a placer. Podrás crear tus propios mundos con sus costas, ríos, montañas, incluso también puedes crear tus pequeñas civilizaciones con humanos, elfos, orcos, enanos e incluso puedes llenarlo todo de todo tipo de alimañas, como por ejemplo estos tipos que congelan todo lo que encuentran y que van a destruir pues tu planeta en cuestión de minutos, porque no un montón de piratas que se van a encargar de poner bombas pues allá donde pisen. En realidad, demonios, escupe fuego también, porque no, zombies, esqueletos y todo tipo pues de animalillos para hacer que esto sea especialmente interesante, o incluso también animales más normales como un montón de adorables conejitos, en fin, lo que tú quieras, ya que es un juego que, como hemos dicho, es un sandbox en el que vas a poder crear y destruir a tu gusto. Juego que ya enseñamos por aquí hace algún tiempo y que ha recibido pues una buena pila de updates, mientras tenemos esto pues reventando en mil pedazos como suele ocurrir, porque en este juego vas a acabar haciendo pues más mal que bien, por mucho que te propongas pues ser un dios bondadoso, al final vas a acabar liándola y todo va a acabar saltando por los aires. Juego sin objetivos, como os digo, porque es completamente libre para que hagas absolutamente lo que quieras, y eso es lo realmente pues maravilloso de este peculiar título, que empezó, si no me equivoco, en móviles, luego dio el salto a PC, aún se está desarrollando y dentro de no demasiado tiempo además pues dará el salto a Steam, pero como os digo, desde la última vez que lo enseñamos por aquí hasta ahora ha recibido una buena pila de updates, un montón de contenido nuevo, y la verdad que tenía ganas de traerlo de vuelta, de volver a compartir con vosotros nuestras peculiares aventuras en Worldbox. Es que la verdad que es súper entretenido y extraño y preocupantemente satisfactorio todo eso de poder crear y destruir mundos a placer. De hecho, en el día de hoy tengo preparado pues un mapa especial que ha sacado del Discord oficial de este Worldbox, donde vamos a poder pues cargar una especie de mapa mundi, vamos a colocar unas cuantas civilizaciones por ahí y vamos a ver pues a dónde nos lleva esta historia alternativa, a ver cuánto tiempo consigue sobrevivir la humanidad, porque en parte de las nuevas actualizaciones que han incluido hay barcos, así que ya no tendrás a tus personajes pues cruzándose a nado el océano, que era bastante ridículo, pero también en actualizaciones anteriores incluyeron temas de diplomacia para que puedas controlar un poquito mejor cómo se relacionan los imperios, si quieres que tengan una guerra continua y total o que estén en relativa paz, también diferentes normas que vas a poder ir determinando. Ahora los pueblos ya no van a ser solamente humanos, elfos, orcos y demás, sino que también se van a ir dividiendo, teniendo sus guerras civiles y un montón de movidas. En fin, que hay muchas más formas de poder sembrar el caos. Y evidentemente en un juego como este, en el que puedes sembrar la destrucción a estos niveles, evidentemente teníamos que volver a visitarlo en algún momento. De hecho, este juego es tan especial que tiene un apartado que es casi exclusivamente para lanzar bombas, que sea granadas, misiles e incluso pues varios tipos de bombas nucleares, como por ejemplo la bomba del Zar, que es absolutamente maravillosa, una bomba con la que vas a poder destruir prácticamente todo el planeta. Pero es que han incluido algo que puede que sea incluso mejor que la bomba del Zar, sí, algo mejor que una gigantesca bomba nuclear, que no es otro que Cangrecilla, una especie de gigantesco cangrejo sagrado que vas a poder controlar tú personalmente y que además, pues como veis, lanza láseres por las pinzas y es absolutamente maravilloso, completamente ridículo y una manera pues excelente de que puedas destruir todo el planeta si tú quieres. Y evidentemente cualquier juego que incluye una especie de cangrejo gigante que lanza láseres por las pinzas, pues tiene que estar por aquí, tiene que estar en nuestra colección, de modo que en el día de hoy vamos a construir pues ese peculiar mundo en el que, por supuesto, también habrá un hueco para nuestra nueva mascota favorita, para el cangrejo gigante, que además no solamente es un cangrejo gigante que lanza láseres por las pinzas, sino que además también es explosivo. Y aquí nos encontramos frente a este gigantesco mapa mundi en el que vamos a poder sembrar el caos de mil maneras, y creedme que vamos a intentarlas prácticamente todas, pero lo primero va a ser empezar a poblar pues este planeta, ya que como veis ahora mismo está vacío, nadie vive evidentemente en el desierto, pero tampoco los tenemos por aquí por la península ibérica, Francia, nadie vive, este mundo está completamente desierto, así que vamos a cometer el grave error de traer a los humanos a esta realidad. Vamos a intentar colocar pues pequeñas poblaciones en diferentes puntos
enemigos del planeta y dejarlo correr, dejar que vayan pues evolucionando y creciendo y a ver qué ocurre, aunque lo más probable que ocurra es que acaben a palos entre ellos, ya que los personajillos de este juego, como los humanos en la realidad, pues son incapaces de llevarse bien, salvo que les obligues, y aún así pues también a veces cuesta un poco que se mantengan en su sitio y no se estén matando los unos a los otros, de modo que vamos a coger unos cuantos humanos, vamos a ponerlos aquí en Norteamérica, unos poquitos, tampoco voy a andar contándolos, me da exactamente igual, vamos a poner también otros pocos por aquí, otro puñadito por aquí, ahí está. Aunque ahora que me fijo hay una gran escasez de recursos en este planeta, apenas hay árboles, tampoco tienen piedra ni oro para poder picar, porque así en este juego también se pica piedra y los pues pequeños personajillos que veas por ahí necesitan recursos para construir sus casas, ya sea madera, ya sea piedra, si consiguen oro y riquezas pues también más ricos y poderosos se volverán, porque si hay una especie de economía simulada de trasfondo, el juego es bastante más complejo de lo que pueda parecer, a pesar de ser pues pequeños píxeles que van dando saltitos por ahí, como os digo, el juego tiene pues una mecánica interna, la verdad que bastante bien elaborada, y es en parte lo curioso y lo bonito de este título. Ahora bien, ¿quiénes van a ser los afortunados de tenerse que ir a vivir a Australia, en la que prácticamente no hay nada? Una isla en la que todo es desierto, una pequeña parcela por aquí verde, dos árboles y ya está. No tienen nada en realidad, así que dudo mucho que esta gente pues pueda prosperar demasiado. En fin, creo que Olaia llega a la conclusión de que su mejor opción es abandonar este gigantesco montón de nada y acercarse a alguna de las islas de alrededor, o estos tipos van a durar más bien poco, porque sí, también tienen que conseguir comida, tienen que alimentarse si quieren sobrevivir, como veis aquí tenemos a dos personitas viviendo en esta isla, y también tenemos Japón, en la que vamos a colocar algo pues un poco más especial. De aquí en adelante Japón va a ser la isla de los conejos, solamente va a haber conejos, nada más. Y pero ya que estamos por aquí, que tenemos pues al gigantón de Rusia tan cerca, ¿por qué no añadir unos cuantos osos, no? Para cumplir con el tópico, con el meme, vamos a poner unos pocos por aquí. Cierto es que los osos pues tienden a comerse a la gente, así que quizás no ha sido la mejor de las ideas, porque si han destruido ya uno de los pueblos que acabamos de crear. Pero bueno, así se les endurecerá el carácter, así que podremos crear rusos de verdad, porque si evidentemente no son capaces de matar un oso a puñetazos, es que no son pues dignos habitantes, ¿no?, de estas pues duras y frías tierras en las que los hemos colocado. Y la verdad que me pregunto cuánta gente hace falta para matar a cuatro osos. Creo que sería un interesante experimento para hacer, así que voy a estar colocando gente aquí hasta que consigamos, bueno, pues que eliminen al menos a uno, porque creo que siguen vivos los cuatro osos. He lanzado ya por lo menos 50 humanos y todos han sido devorados por estas bestias. Y ahí está, hemos conseguido matar a los osos. El problema es que ahora mismo tenemos pues una pequeña pues sobrepoblación en la zona, así que estos tipos o empiezan a emigrar o realmente vamos a tener un pequeño problema, porque aquí en Utagogua pues hay 64 personas, mientras que en el resto de pequeñas poblaciones pues hay 7, 4 como veis, así que creo que vamos a tener que compensarlo de alguna manera. Y la verdad que juraría que estamos haciendo casi más mal que bien, pero por suerte han aparecido otros tres osos que dejé por ahí para intentar poner un poquito de solución a todo esto, así que al final creo que estos pues 60 y pico hombrecillos que había por aquí no van a quedar pues vivos dentro de un buen rato. Y sí, empiezo a pensar que eso de colocar un montón de osos por los jajas pues no fue buena idea, porque no queda nadie vivo en toda esta parte del continente, desde la zona de Corea hasta llegar a donde termina Rusia con Europa, y no queda nadie vivo, los han devorado a todos. Incluso creo que también han llegado hasta aquí, se han comido a la gente que había en esta zona, al final van a acabar llegando a la zona de Europa Central y vamos a tener un serio problema. Pero bueno, al igual que se hace en la realidad, siempre podemos soltar otra plaga para que acabe con la plaga anterior, y si eso no funciona, otra plaga más, y así hasta que al final pues el mundo acabe completamente destruido, como siempre acaba ocurriendo en este juego. Pero no pasa nada, vamos a intentar repoblar la zona colocando pues otro puñadito de humanos, claro que sí. Mientras que en Rave, a pesar de no tener prácticamente ni árboles, ya tenemos 6 personas, teniendo en cuenta que había solamente 2 al inicio, quiere decir que el buen incesto también ha hecho acto de presencia en este lugar. Y según parece, a un grupo pues de exploradores les pareció una idea excelente plantarse aquí en la mitad del desierto, como veis, y como es evidente no funcionó, han muerto todos posiblemente de hambre, ya que si intentar sembrar aquí en este montón de arena, digamos que iba a ser un poquito difícil, pero bueno, en fin, de los errores se aprende también, aunque dudo mucho que esta gente pueda aprender nada más. Mientras que las cosas por aquí van bastante bien, como veis han conseguido incluso pues sembrar un poco de comida.
Y la verdad que a la isla del incesto le va particularmente bien. En la isla de Rabe tenemos ni más ni menos que a 22 personitas que incluso están aventurándose en el mar, igual que también está aventurándose en el mar un oso que ha llegado hasta aquí. Me pregunto cómo demonios es posible que haya llegado uno de los osos de Rusia hasta aquí. Tanta hambre están pasando que se ha venido pues prácticamente a recorrerse medio planeta, pero en fin, si a la isla de Rabe le estaba yendo medio bien, creo que se va a reducir considerablemente su población. Y la verdad que tiene pinta de que las cosas se van a poner un tanto intensitas en la zona, ya que esta gente ha decidido construir su propio cuartel. En una de las últimas updates también incluyeron el tema militar, lo que quiere decir que construirán cuarteles, entrenarán tropas y van a mandar pues ejércitos enteros a los pueblos vecinos, básicamente pues para arrasarlos hasta los cimientos, ya que así funcionan las cosas en este Worldbox. Básicamente, si tú no destruyes el mundo, él se destruye solo. No hay escapatoria, la cosa es que todo acabe ardiendo de alguna manera o de otra. Y la verdad que las cosas no van mal en este peculiar mundo que estamos construyendo, por supuesto si ignoramos el tremendo incendio que está arrasando con toda Europa, porque sí, el fuego que empezó en esta zona todavía continúa moviéndose por ahí. Y la verdad que nuestros amigos de Nivive no parece que les vaya demasiado mal, ya tienen tres ciudades e incluso a gente viviendo en Florida, lo que quiere decir que tenemos ya los primeros Florida Man de la historia correteando por aquí, pero aún mejor le va a la gente del sur. Entiendo que Ochichama es la capital, quizás tiene una auténtica barbaridad de gente, un montón de ciudades, veremos cuánto tarda esto en romperse y estalla una de esas maravillosas guerras civiles que básicamente acaban con la mitad de la población. Y la verdad que me pregunto qué demonios ha pasado en esta zona, cómo es posible que la ciudad gigantesca que teníamos por aquí haya desaparecido de un momento a otro. Imagino que ha habido algún tipo de guerra entre ellos o algo similar, porque estoy viendo pues bastante poca población, pero ahora todo este territorio pertenece a Eje Cigo, mientras que aquí había antes una ciudad, como os digo, que construyó su cuartel y todo. Y la verdad que no sé si es algún tipo de norma del juego o es que me estoy perdiendo algo, pero ahora mismo todo el continente americano está unificado en un solo imperio. No sé cómo demonios ha pasado o qué está ocurriendo por aquí, si es que tienen relaciones diplomáticas entre ellos y han preferido, bueno, pues llevarse bien y no acabar matándose los unos a los otros. Pero mira, antes lo digo, antes está una guerra civil. En fin, esto va a ser una auténtica fiesta. Como veis, esta gente en cuanto es el momento de matarse, pues no lo dudan un momentito, pero al final las cosas se han resuelto más o menos. Sensi pasa ser del control de los azules, pero claro, hay que tener en cuenta que es toda esta pila de gente brutal contra estas tres ciudades. Creo que estos tipos pues tienen las de perder claramente. Como veis, su capital pues prácticamente ha sido exterminada, porque como veis ni tan siquiera se molestan en coger armas, por supuesto que no, una cacerola, un palo, una piedra te vale cuando es cuestión de matar a tu vecino, prácticamente todo vale. Y claro que sí, perseguir a un niño entre una turba pues de 30 personas y matarlo a palos es algo perfectamente normal en la civilización de esta gente. Y la verdad que es realmente curioso cómo este juego va creando como su propia historia, van ocurriendo cosas y tú eres pues un mero espectador, una especie de divinidad que va disfrutando pues con el macabro espectáculo que ocurre pues bajo tus ojos, ya que como veis los tipos de aquí del norte, a pesar de que ha supuesto pues que masacren a la mitad de su población, ha conseguido recuperar la ciudad de Inaton, que básicamente es un montón de escombros, e incluso también ha conseguido conquistar de nuevo Opichama, como puñeta se pronuncie esto. Mientras que por aquí parece ser que ha habido pues un cambio en este gran imperio que se estaba creando, ya no está la capital aquí en Eje Cigo, sino que ha surgido, pues entiendo que otra facción, se han matado también otra vez entre ellos o simplemente han llegado a un acuerdo, la verdad que ya no lo sé hasta qué punto pues tienen en cuenta temas como diplomacia, pero como veis, construyen incluso cosas como pozos, van mejorando sus casas a casas de piedra una vez que consiguen que aparezcan minas como estas, los cuarteles que ya hemos visto, castillos también pueden llegar a construir, por supuesto si les colocas pues yacimientos de piedra van a conseguir crecer mucho más rápido, si no tendrán que buscarse pues las habichuelas hasta que construyen estas dichosas minas. Pero si hay una conclusión clara que pueda sacar de todo esto es que vivir en una zona desértica, en unas condiciones extremas donde prácticamente toda la vida salvaje quiere devorarte, fomenta que los humanos se lleven bien, porque como veis los dos pueblos de Australia pues continúan viviendo en paz, prácticamente no han tenido ningún problema entre ellos, 23 que viven aquí, 50 que viven acá. Evidentemente la situación no es la mejor para tener pues una gran ciudad, pero al menos están en paz, al menos no tienen pues la masacre continua que es todo esto, donde pues nuestra familia
fantástica isla del incesto, pues parece ser que no ha conseguido sobrevivir. Pero bueno, no veo mal hacer un pequeño experimento. Vamos a colocar aquí un par de enanos a ver si son capaces de repoblar la isla. Vamos a crear nuestra propia isla de los pigmeos, por decirlo de algún modo. Aunque quién sabe, quizás estos humanos pues no son tan malos y simplemente necesitan un poquito de tiempo para conocerse mejor, para llegar a un acuerdo. De modo que vamos a dejarlos correr a su libre albedrío un rato a ver qué es lo que ocurre. Y después de haber visto cómo han exterminado pues prácticamente a la mitad del planeta, creo que se han ganado a pulso un buen castigo divino. Y por supuesto ese castigo divino va a ser que vamos a exterminar a la otra mitad. Esa va a ser nuestra manera de enseñarles que matar está mal, matándolos a todos, porque las divinidades pues son entes complicados que tienen maneras pues un tanto extrañas, ¿no?, de transmitir sus conocimientos y sus enseñanzas. Pero va a haber un par de pueblos que van a ser los elegidos, a los cuales no vamos a tocar, ya que por lo que sea se han portado especialmente bien. Por un lado tenemos nuestra isla de los enanos, donde pues por supuesto, como todos son familia, ya que a fin de cuentas pues la endogamia campe a sus anchas por el magnífico pueblo de Dethyr, no han tenido ningún conflicto, pues viven en paz y en armonía cultivando lo que sea que están sembrando por aquí. De hecho tienen tan poco espacio que ni tan siquiera han podido construir una mina, lo que quiere decir que no han podido pues fabricar espadas, y posiblemente por eso no están metidos en ninguna guerra absurda, y posiblemente el mismo razonamiento se aplica a esa otra gente de por aquí que no han conseguido fabricar armas. Pero esta gente sí que tiene un cuartel, lo que quiere decir que quizás Ivuviva, o como puñeta se pronuncie esto, es el único pueblo pacífico de todo el planeta, ya que tienen al lado el pueblo de Inama con 27 personas solamente, y por lo que sea no han querido matarse entre sí, lo cual es absolutamente maravilloso. La verdad que de todos los sitios del planeta no esperaba yo que Australia fuera el único donde de verdad sí va a poder vivir. Pero bueno, basta de cháchara, ha llegado el momento de castigar a estos perversos humanos, ha llegado el momento de enseñarles una lección. ¿Y por qué no aprovechar esta zona que está pues completamente deshabitada después de la última guerra civil brutal que han tenido por aquí, y colocar pues unos cuantos zombies, unos poquitos nada más, 2000 o 3000 por ejemplo? Y como veis, no han tardado mucho en encontrar a sus primeras víctimas. Lo malo es que quizás están avanzando hacia un pueblo que realmente no había hecho nada tampoco, como es la pequeña civilización de Seraron, que han estado aquí en la zona de Turquía pues haciendo su vida, viviendo como buenamente pueden en el desierto, y al final han sido los primeros en ser devorados por los zombies. Pero como ya os he dicho, cuando eres una deidad de este estilo, al final acabas haciendo pues más mal que bien, como en este caso. Pero bueno, un pequeño precio que tendrán que pagar mientras esperamos a que nuestro ejército de zombies se llega extendiendo. Como veis, ya han empezado a llegar hacia esta zona, y lo bueno de los zombies es que si consiguen derribar a un enemigo, este también se convierte en zombie.
aunque se han incluido pues nuevos y diversos poderes, como por ejemplo hacer que las casas caminen. Y me estaba preguntando que qué pasaría si hacemos pues que este castillo empiece a caminar. Pues como veis que todo el mundo se vuelve contra él y deciden pues liarse a palos, lanzarle flechas, hasta que por lo que sea la casa muere, lo cual la verdad que es bastante ridículo, pero da un resultado, bueno, pues no sé, un tanto extraño. Y la verdad que estos tipos son persistentes, han conseguido acabar prácticamente con nuestro mega ejército de zombies. Todavía quedan unos buenos puñados por ahí que les pueden causar serios problemas, pero la horda principal la han conseguido detener. Incluso también a nuestro pequeño ejército de esqueletos armados con espadas y con arcos, pues también incluso han conseguido acabar con ellos. Pero tenemos un arma secreta, posiblemente el arma definitiva, que servirá para dar un escarmiento a esta gente. Y no, no son desastres naturales, no es que vayamos a hacer llover bombas nucleares sobre ellos, que también todo a su debido tiempo, pero tranquilos que ya llegará el momento, sino que vamos a invocar al gran Cangrecilla, claro que sí, a ver si somos capaces pues de acabar con esta gente con nuestro mega cangrejo, ya que por supuesto ellos también van a poder luchar, pero claro, cuando tienes un cangrejo que es muchísimo más grande que una montaña, la verdad que lo tienen un poquito complicado. Además, mira cómo vuelan, es realmente maravilloso, aunque sin duda alguna lo más entretenido de todo es la expresión del cangrejo cuando empiezas a lanzar los láseres, ya que por supuesto está tan entusiasmado que no puede evitar ponerse a cantar. Pero bueno, yo creo que ya hemos causado bastante destrozo, ¿no? Para haber utilizado solo un cangrejo, la verdad que esperaba que estos tipos pudieran pues destruirlo más pronto que tarde, al menos antes de que destruyéramos pues todo el continente, básicamente. Así que ha llegado el momento de hacer que nuestro buen cangrejito se despida, por supuesto, con un buen boom. Pero por supuesto, si quieres controlar la población mundial y eso de utilizar un cangrejo gigante pues te parece demasiado jaleo, la verdad que ensucia un poco, ha dejado todo esto pues un pelín desordenado, también puedes marcarte un Thanos y utilizar las monedas infinitas que elimina la mitad de la población mundial, así con un chasquear de dedos, lo cual me parece absolutamente maravilloso. Y qué mejor lugar para probarlo que toda esta zona de por aquí, ya que evidentemente a estos tipos también hay que darles su castigo. Y ahí está, con un abrir y cerrar de ojos, pues 1323 criaturas han desaparecido. Ahora bien, no sé si serán solamente humanos o si también han eliminado animales, lo cual entiendo que no sería la mejor de las ideas, porque prácticamente ya no quedaban animales vivos, los han matado a todos, ya que si estos tipos no se contentan solamente con matar a sus semejantes, también van a matar a todo bicho viviente que vean por ahí, no para comérselos, sino simplemente por los jajas, ya que se alimentan prácticamente solo de trigo. Entiendo que lo de pescar pues no es solamente un hobby, sino que también sacaron alimento de por aquí, pero como quiero que les quede especialmente claro que eso de matar gente porque así está muy mal, a pesar de que lo único que hemos hecho nosotros hasta ahora ha sido, bueno, pues eliminar gente también, vamos a lanzarle, por ejemplo, pues una especie de bola de bolos gigante. Que como veis no solamente va arrasando todo lo que encuentra a su paso, sino que también es explosiva, porque en este juego prácticamente todo, absolutamente todo explota. Y tras exterminar prácticamente a toda la población del planeta, entiendo que ya han aprendido la lección, al menos los 5 que han sobrevivido a este peculiar apocalipsis, ya que por supuesto nuestro pequeño pueblo elegido pues aquí está, sin muchos problemas, de momento viviendo de forma pacífica. Veremos cuánto les dura, aunque lo raro es que hasta ahora pues parece ser que no han tenido ninguna guerra, que todo está en calma, que todo está en paz, especialmente en nuestra isla del incesto, donde estos enanos han demostrado que casándose entre primos, pues puede ser alcanzar un estado de plenitud y paz absoluta, por raro que pueda sonar. Sí, quizás tus hijos nacerán deformes y tendrás pues ciertos problemas de salud, pero al menos no te entrarán deseos de invadir a tu vecino. Y con esta peculiar enseñanza vamos a despedirnos ya en el día de hoy. De nuevo, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos como cada día. Por supuesto, siempre podéis apoyar nuestro contenido con vuestros comentarios y positivos. Y si no estáis suscritos, pues ya tardáis en suscribiros. Por mi parte, nada más que añadir. Agradecer también a todos nuestros miembros por su increíble apoyo, ese que nos dan cada día y que nos permite tener todo esto funcionando. Por mi parte, nada más que añadir. Gracias a todos por estar ahí. Y hasta pronto.